Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué cociné hoy? Hola, chicas, muy buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo les va? Yo espero que su fin de semana haya sido genial. Por acá vamos a empezar nuestro sábado. Disculpen el ruido, está lavando mi lavadora. Vamos a comenzar con el desayuno, chicas. Vamos a ver qué fue lo que nos sobró. Por acá tenemos... Uy, la voy a deshacer. Nada más este poquito de guisado. Tantita sopa. Por acá en el refri. Chícharos, leche. Ahora no fui a la leche, chicas, porque tengo esta. Y tengo... Y tengo esa chiquita de la que me dieron bien cara. Hay tamales. Ay, ¿por qué echaron estas tortillas aquí? Válgame Dios. Ay, mis hijas. Ay, cantito, me quedaba sin tamales. Ay. Arroz. Mole. La cheve de mi esposo. Y ya. Y pues de verdura ya ven que tengo pepino, poblano, papa, chayote. ¿Ok? Estos son los otros ejotes que sobraron. Esto es papaya, queso amarillo, salsa verde. Y esto es... ¿Más arroz? Ah, este es arroz rojo y este es arroz blanco. ¡Órale! Me antojo un arrocito con huevo. Bueno, chicas, eso es lo que tengo aquí. Y pues bueno... Vamos a desayunar. A mí se me antoja un arrocito con huevo. Sí, ayer mi mamá me trajo huevo también. Junto con la longaniza me trajo 1 kilo de huevo. Y miren. Le pusieron los cristales, vean. Me pidió mi mamá la de esta y me dijo, dámela para llevarla a ponerle los vidrios. Y ya le cambiaron el espejo. Hola. Le pusieron el vidrio de acá, que era el que no tenía. Y y pues ya quedó, ya se ve chido. Y ayer que se lo llevaron le quité la decoración que le había puesto, chicas. Así, me falta el de este. Ya quedó, bueno, vamos a desayunar. Bien, chicas, perdónenme las fachas, de verdad, discúlpenme por alterar su vista. Vamos a preparar, bueno, yo quiero huevito con arroz, como les comenté. Mi esposo también quiere huevito con arroz, así es que eso vamos a preparar el día de hoy. Ahorita mis hijas están, Gaby sigue dormidita y las otras dos ahí andan levantándose ya. Vamos a ver ellas también qué van a querer. Yo digo que se hagan licuado de plátano porque está haciendo peito. ¿Va? Vamos. Thank you.
la comparación. Miren, ya fui a cambiar el dinero para ahorita ya hacer lo de los sobres, ¿vale? Ahorita vamos a ir por lo de la comida. Vamos a hacer sopes el día de hoy. La verdad ya no quiero carne. Querían alambres, pero no, ya no, porque nos va a dar el patatús. Déjenles enseñar. Fui con mi mamá y compré una crema y queso rallado. De esto fueron 20 pesos. Fui aquí a la de chiles y compré 5 pesos de canela molida y sal con ajo. Sí, sal de ajo, sal con ajo. 2 kilos de azúcar y 2 kilos de huevo. Ya subió el huevo bien harto, chicas, bien harto. Ok. Miren, puse los chayotes picados con cebolla picada como a asar. Vean, no tiene nada. Solamente le eché un chorritito de aceite. Lo que voy a hacer es que se hace y ya que estén todos asaditos, le voy a agregar el agua. Ya que esté cocido, lo muelo con mantequilla, lo frío y listo. Y bien, chicas, ya tenemos aquí todo el dinero. Vamos a repartirlo en cada uno de los sobres. Y ahorita ya les muestro el presupuesto, lo que gasté para esta semana. Y bien, ya puse el dinero en los sobres, en cada uno de ellos. Bueno, yo manejo lo que es teléfono, el internet, lo que es la luz, el agua, bueno, en mi caso el diezmo, la escuela y bueno, aquí es el gas y lo de los pasajes de mi esposo. ¿Sale? Esto es lo que nosotros manejamos como gastos fijos. Y ya por acá está los 1100 que voy a usar para la siguiente semana. Y ahorita les voy a entregar lo que gasté. Esto es lo que me sobra para de aquí al viernes. Ahorita les voy a enseñar qué fue lo que gasté el día de hoy. El día de hoy gasté, bueno, esto fue lo que usé para comprar los tamales. Fueron 194. 110 que compré hoy, que fue el azúcar y todo lo que vieron, el huevo. 30 pesos de bodatelas, que fue lo que compré para la manualidad. El ahorro de ayer. Lo de los sopes, lo que gasté para los sopes. Y el 10 pesos de la lechuga. Esto me da 407 pesos. De los 1000 que tengo para usar, me quedan 593 pesos. Miren, 550.93. Y pues bueno, eso es lo que nos va a quedar de aquí al viernes. Ahora, por eso era de que les decía que tenía que bajar mi presupuesto para empezar a ahorrar. Por la situación de que, como no sé qué platillos me van a tocar cada viernes, pues tengo que tener solvencia. Como vieron, pues me tocó los tamales y a pesar de que hice poquitos, pues se gastó, más o menos, ¿no? Que no me pesa, todo lo contrario. Estuvieron muy ricos, los disfrutamos, nos enchilamos, pero estuvieron muy buenos. Y pues no sé qué el próximo viernes que me vaya a tocar, si me sobra dinero de aquí, si no lo tomo de los 1100 que tengo para la siguiente semana, como le hice ahorita. ¿Sale? Recuerden, les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al video donde les explico el método de ahorro de los sobres. Este método es el que hacemos mi esposo y yo para ir guardando para pagar nuestros servicios. Lo que sí o sí tenemos que pagar, como ya les mostré, ¿sale? Y en el caso de, aparte de los servicios, los pasajes que a fuerza los tenemos que apartar, porque pues es eso, si no, ¿cómo se va a trabajar mi esposo, por ejemplo? Y lo de la escuela, siempre ha tratado de dármelo por si algo les pide, ¿sale? Bueno, pues en esa cuestión ya sería mi explicación. Para no alargar más este fragmento, recuerden que en la cajita les voy a dejar el método de ahorro. Cualquier duda, de todas maneras, saben que en los comentarios yo se trato de contestárselos, ¿vale? Bueno, vamos a acabar la comida. Ya se está acabando de cocer los frijoles, ya están los chayotes, voy a hacer la crema y le faltan 5, 10, 15, le faltan 20 minutos a los frijoles, ¿sale? Bueno, vamos.
No le puse sal, chicas. No le puse para que, porque casi siempre luego se me anda salando. Así que le voy a poner ya en este momento. Nada más que se deshaga la mantequilla o la margarina, se lo vacío, que hierva tantito, sazono. Listo. Chicas, miren lo que vamos a comer. Unos sopositos con una crema de chayote. Estos son ahorita para mi mamá, pero ya ahorita les enseño los de nosotros, ¿va? Bien, chicas, ya vamos a comer, miren. Cremita de chayote y unos deliciosos sopecitos. No me acordaba que ahí tenía aguacate, chicas, miren. Provechito. Chicas, ya por aquí estamos haciendo la cena. Miren, sandwichitos, vamos a cenar. De quesito de puerco, de jamón, con jitomatito, aguacatito y su lechita. Y ahorita mi café. Y bueno, por este lado, alejada de las comidas, vamos a guardar nuestro ahorro, chicas, del día 2. Así que vamos a guardarlo. Ay, Dios mío. Le voy a hacer mejor un hoyito para no estar batallando. ¿Sale? ¡Listo! Nuestros 10 pesitos. Vamos a guardar nuestro frasco. Aquí yo lo guardo. Y vamos a cenar. Provechito. Que descansen, chicas, ya me voy a mimir. Bueno, voy a cenar y luego a mimir. Hasta mañana. ¿Qué vale, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzando nuestro domingo, el día de hoy. Con toda la pila y toda la actitud. Espérenme porque me veo como media fea. Bueno. ¿Por qué te ríes? Se rió de mí mi marido. Ya, ay, mira, es que la luz. Ahora sí. Hola, chicas, ¿cómo están? Feliz domingo. ¿Cómo les va? Espero que su fin de semana haya sido genial. Muy bendecida. No tan productiva, porque pues el fin de semana hay que tratar de descansar, ¿no? Vamos a desayunar, chicas. El día de hoy vamos a salir a pasear. Vamos a ir a ver a mi suegra. Así que por eso me ven así como... Ahora sí se peinó la Esme. Ahorita voy a poner a peinar a la Chofis. Ahorita nos van a ver ya bien guapas. ¿Sale? Vamos, ya puse el café mientras voy a peinar a estas niñas, ¿vale? Por acá están haciendo jugo de naranja para tomarnos las vitaminas. Y ya Gaby está con el desayuno, miren. Y está haciendo huevo al gusto. Yo estoy haciendo salsa, chicas. Voy a llevar para allá con mi suegra. Quedé de llevar la salsa. La sozo. Y ya estamos en el proceso. ¿Sale pues? Bien, chicas, así va quedando el desayuno. Ya nada más estamos calentando los frijoles. Miren, así nos quedaron las tapas. Estamos dejando que se enfríen. Pero esta quedó bien sabrosa. Chicas, ya vamos en camino. ¿Quieres un homenaje? Ajá. Bueno. Oh, ya está. Bueno, vamos ya casi en camino, ¿va? Mamá, ande. Yo nada más iba aquí y le dije, buenas noches. Nos saludaron, yo sí vi. Bueno, ahorita chicas, ya estamos aquí con mi suegra. ¡Salud de la familia! Mi suegra, su hermana, mi cuñada. ¡Saluden para el video! ¡Mira, se puso roja mi cuñada! Su prima de mi cuñada, mi concuña, su otra prima de mi cuñada, ahí va, está la Gaby, la Jimenita. ¿Cómo voy a salir?
Por acá está la familia, su hermano de mis suegros, su sobrina. ¡Saluda para YouTube! ¡Ahí están todos! ¡Ya se va a poner la pachanga! ¡Ah! Ya vamos a comer, chicas. Mi cuñada hizo cochinita. Vamos a disfrutar una rico, rico guisadito. Ya hicieron nopalitos. Ya traje la zaza. Y aquí están las cebollitas para acompañar la comida. Así que vamos a comer. Allá está mi cuñada, allá está mi esposo. Oh, sí. Miren, aquí están entre la cocinación y el chismeción. Y la chismeción. ¿O cómo se le puede decir? No, pues eso no. Bueno, pero está buena la plática. El chismecito. Eso. Provechito, chicas. ¿Qué tal está la cochinita? Una brasa. Ya estamos todos en la comidación. Mi cuñada está apuradísima, apuradísima. Vamos a comer pastel. Miren qué sabroso se ve. Gracias a la prima se los disparó, miren. No se muevan. Chicas, ya llegamos de con mi suegra. Estuvo muy bonito, conocimos familia nueva y estamos muy muy contentos por haberla tenido esa oportunidad de poder haber convivido con ellos. Y pues bueno, un saludo para todos ellos. Y también mañana les doy los saludos, ¿cómo la ven? Nada más les voy a mostrar el ahorro. Vamos a ahorrar. Ya, hijas. Estuvieron baile y baile, yo creo por eso. No, pues recuerdo que estábamos juegue. Estaban juegue y juegue y les duelen sus piecitos. Dejen, busco 10 pesitos, 10 pesitos, 10 pesitos. Voy a ahorrar eso. Ah, también mis hijas ya están ahorrando, chicas. ¿Ya? En la mañana me estaban enseñando su bote. Miren, 10 pesitos. Aquí está el bote. Allá, para que se vea el ahorro. Listo, chicas. Mañana les doy cuentas. Y ¿qué más? Mañana les doy cuentas y nos organizamos ya el menú semanal y todo lo que tengamos que hacer. ¿Sale? Espero que les haya gustado este video. Un chiquito. Ah, no, bueno, no tan chiquito porque es lo de ayer y le doy, ¿verdad? Pero primeramente Dios, nos vemos mañana. ¿Sale? Bye.